Una de las categorías de proyectos que vale la pena mencionar en este punto, porque además es un problema frecuente en evaluación social, son aquellos proyectos que en verdad no tienen un problema de evaluación convencional, en el sentido de que si vale la pena o no hacerlo. Es decir, no es un problema de evaluación el hacer o no un determinado proyecto, sino más bien cuándo hacerlo. Aquí la cuestión está dada por el hecho de que los beneficios de los proyectos están asociados a un momento calendario de la ejecución de este proyecto. Típicamente, cuando uno hace una evaluación privada de proyectos, supone un escenario, ¿no es cierto?, de beneficios en que los proyectos parten teniendo un cierto nivel de beneficio, y en la medida que se va ganando experticia, se van ganando mercados, se van haciendo conocidos, se van mejorando la tecnología del producto, se van generando ventas mayores y, por lo tanto, beneficios mayores. En algunos casos de proyectos, esto no está asociado al tiempo de vida del proyecto, sino a un tiempo calendario. Es decir, hay ciertos proyectos en los cuales ciertas condiciones de entorno, la evolución de ciertas condiciones de entorno, son las que determinan el nivel de beneficios que se obtienen. Esto, nuevamente, no es un problema estrictamente social o de evaluación pública. Muchas empresas privadas también evalúan en base a la evolución del entorno económico de ciertos negocios la realización o no de un proyecto. Por ejemplo, las empresas eléctricas, las que generan a partir de hidroelectricidad, reservan una cantidad importante de derechos de agua, precisamente porque saben que la demanda por electricidad aumenta permanentemente. Salvo que haya una catástrofe muy importante que disminuye la población o cosas de ese estilo, en general uno supone que la demanda por electricidad es siempre creciente. Por lo tanto, la pregunta no es si valdrá la pena construir un nuevo embalse o no, sino más bien cuándo hacerlo. Como sabemos que ese minuto va a llegar en algún momento, muchas empresas, de hecho, mantienen reservas de derechos de agua, qué sé yo, de ciertos recursos clave, ¿no es cierto?, como propiedades de tierras y otras cosas por el estilo, justamente pensando en que en algún minuto va a tener que hacerse ese proyecto, y evitan de esa manera la especulación del minuto que tengan que comprar esos derechos. Otras empresas privadas también hacen un ejercicio parecido. Si ustedes observan, qué sé yo, las empresas de supermercados, por ejemplo, se van a encontrar con que el estándar de supermercados, el tamaño de un mall, por ejemplo, está asociado más bien al tamaño de la ciudad que la rodea. Una ciudad pequeña probablemente no va a tener mall. Una ciudad grande probablemente va a tener al menos un mall. ¿De qué depende eso? Bueno, en realidad depende de condiciones de tipo, de condiciones que son independientes del mall. Va a llegar un momento en que es rentable hacer un mall. Antes que eso no vale la pena. Después de eso puede ser tarde. La lógica de esto, ¿no es cierto?, como les digo, es una lógica de momento óptimo. Lo que nos importa en este punto es que en realidad esto da origen a un indicador específico para este tipo de proyectos, que se conoce como la rentabilidad inmediata, y es el tema que vamos a ver con algunos gráficos.